Estamos ya casi terminando. Es la gran duda de la elección. En principio, voy a pescar en la orilla con mandarina. A 50 metros con SK-30. A 60 con el cangrejo de Superbike. Uy, tenemos una caída. A 70 con Pacific Tuna. Y mi duda es esta, voy a poner dos de Robin Red, pero lo que no sé es qué hacer si alternarlas. Yo creo que sí. El Tuna lo voy a poner a 80, este Robin Red a 70 y este otro Robin Red a 90. Y voy a cubrir, a ver si con eso cubro todo el espectro posible. Y que Dios reparta suerte, que no hay otra. Vamos ya, chicos. Está siendo esperar que haga memoria, que no me acuerdo ni a lo que me ha picado. Kenzo ya ni se mueve el pobre. Espera, tenés la pelota. ¿Será mi amigo? Venga, que va a saltar otra vez. No para, ¿eh? Y no para. Se fue. ¿Se ha ido? ¿Agua en la leche? No ha partido. ¿Qué hago? Nada. No puedo frenarle más ya.
¿Te rompes como antes? Mira, mira, mira. Buenos días, amiguetes. Bueno, vamos a ver. Hemos amanecido el primer día ya. Os cuento. Ayer enganché dos veces a mi amiguete el esturión. Y en la orilla, bueno, pues en la orilla después de una pelea. Bueno, es increíble lo que pelea ese bicho. Yo creo que cada cuanto más lo cogen, más rabia le entra. Porque no es normal como tiraba. Bueno, después de dos peleas buenas, que se fue, se soltó, porque yo también le forcé, dije, si tú fuerzas, yo también, con un anzuelo del 6, pues la verdad es que, bueno, que se desanzuelo y ya está, y punto. Me picó en una caña a cangrejo y en la otra a la mandarina. O sea, que le da igual, a ese come lo que le eche. Y luego a las 2 de la mañana cogimos una común de 12. Y bueno, de momento. Ah, y una también me dieron una picada, pero cuando llegué a la caña paró y entonces, bueno, pues no le voy a dar más importancia. Así que nada, hoy ha amanecido el día ya chungo. Con aire. Con pinta de llover de aquí a nada, así que, en fin, no sé, voy a montar ahora las cañas y voy a echarlas, voy a cambiar algunas, las que no han dado resultado las voy a mover, voy a empezar ya a buscar alternativas y ya os digo, según vaya transcurriendo la cosa os iré contando. Y luego os digo qué cebos he cambiado, ¿vale? Pues nada, chicos, que buenos días y vamos a ver cómo se presenta el lunes. Venga, hasta luego. Bueno, pues aquí estoy cambiando, haciendo los montajes. A cambiarlos, he añadido el krill, el black pepper, voy a poner también,
Y ahora, en principio, voy a poner el que me queda, un DC. No sé cuál de los dos. Bueno, os quiero mostrar cómo es el montaje que a mí me gusta y el que yo utilizo siempre para los flotantes. Casi siempre suelo emplear un anzuelo curvo del número 6, un topito de estos de, no sé cómo se llaman ahora mismo, un barrilete, que esto es el más chiquitito que hay, el más pequeñito, que tiene una anilla más grande y la otra anilla donde vamos a meter el hilo dental o lo que sea. Una antiexpulsión y, como veis, sin nada. O sea, es decir, ahora pondré aquí el plomito de que se queda en el fondo, eso lo quita y pon, y como veis, simplemente el hilo. No hago ningún montaje extraño, cuanto más sencillo mejor. Voy a sacarla. Así empecé con una, allí en el 14, empecé así y ahora ya está. Ya, tiro. No es problema. No, lo digo en el vídeo. Puede ser carbón. Si esto brema, es como la de ayer. No es posible que sea una brema. Sí, es brema. Vaya, además está soltado. ¿Se ha soltado? Bueno, chicos, como suelo decir yo, se nos escapa el día y pues he cambiado algún cebo, como os dije, para que os hagáis una idea. Esta primera caña la tengo a unos 15 metros de la orilla, justamente donde empieza el escalón del descenso a nivelarse, y le tendré, pues eso, no sé, a 30 metros de mí. Y esta otra la tengo a 60 con un pellet de ajo y un flotante de ajo. Esta con piña, la primera, la de la orilla. Y luego las cuatro tengo escalonada. Esta, la primera de la izquierda, que la tengo a 70 metros, la sigo manteniendo con el cangrejo. La segunda con ajo Robin Red, y la tengo a más o menos 80. La tercera, lo que tengo es krill banana, he puesto krill banana y la tengo a unos 90 metros. Y esta última la tengo con el Hot Demon más menos a 105-110 metros. Y así es como voy a afrontar ya la noche. No muevo nada más. Bueno, chicos, y si no hay nada más, con esta bonita puesta de sol me despido de vosotros. Chao. Pues esto es otro esturión. Otro esturión, sí, por la picada que ha pegado. Por la picada debía ser carpa. Vamos a ver si hay suerte. No, pues parece carpa, ¿eh? Porque no está girando. No está nada más que peso bruto y nadando.
Has tocado una. Y no lo había hecho. ¿Por qué? Un acuero que ha entrado con el Robin Red. Ajo. Que aquí un cubata y comida siempre vais a tener. Ahí tenemos al Manolo que son ya. Rico, rico y con fundamento. Vamos a quitarle un poquito de fuego, que está muy caliente. Ahí, que se vaya haciendo poquito. Estaba cogiendo forma. Lo nunca he visto. Yo esto no lo había visto en mi vida. Están frezando en mitad del lago. Como os lo digo, de aquí a la isla hay 250 metros. Pues en mitad están frezando. Que decíamos, ¿qué pasa? Que se oye jaleo, como chapoteo en el agua. Creíamos que eran los cormoranes y tal. Y luego resulta que son las carpas que están frezando en el medio. Totalmente al medio, la primera vez en mi vida que lo veo. Buenos días. Pues nada, mirad cómo se ha levantado hoy. El tiempo. No os puedo contar nada porque no ha habido nada. La noche en blanco. Ayer por la tarde cogimos la segunda carpa, un acuero también de 12. Y ahora he cambiado la estrategia y he puesto todas las cañas con flotante. La caña más larga estoy pescando, bueno, la caña más larga, casi todas están ya a 80, que es donde he tenido las picadas, a esa distancia, y entonces pues todas las he metido así, ya que las otras no tenía nada. Y bueno, pues hoy vamos a probar con los flotantes y esta noche, y si no, pues mañana volveré a poner los cebos de mi confianza y hasta que aguanten en el agua. Luego se han puesto a desovarse, me lo dijo ayer, que se habían puesto a desovar las carpas ayer, y hoy lo he podido comprobar. Están en la orilla de donde está la oficina, están allí como locas. Y luego en mitad del lago, no, eso no lo había visto yo en mi vida, en mitad del lago los grupos de carpas revoloteando, saltando, deben de ir detrás de las hembras y van, están revolucionados. Pero en mitad del lago, o sea, ya os digo que hay 240 o 150 metros a la isla, pues están ahí a 150 metros ahí revoloteando y moviendo el agua.
Así que no sé si se arrimarán, no se arrimarán, no sé si comerán algo o no comerán. De momento vamos a hacer eso. Voy a hacer esa estrategia, voy a aguantarlas con el flotante y mañana ya veremos a ver qué hacemos. Bueno, chicos, hasta luego. Vaya cacho brema. Cacho de brema. Con ni al flotante le dejan. Bueno, hala. Venga. Vamos ya camino de 48 horas sin picada. Y lo único que se mueve son las puñeteras bremas. He vuelto otra vez a cambiar los flotantes y he quitado los flotantes y he puesto de fondante solamente una bola y un maíz. A ver qué pasaba. Les he echado bastante comida. Eso tiene la brema. Como decía, les he echado bastante comida y no pienso echar más. Bola y malla y se acabó. Nah, esta la tiene. La tiene porque está moviendo el hilo. Sí. Bueno, ahora, solo y exclusivamente, después de haber sacado la brema esta, vamos a echar una malla y unas bolitas. Unas poquitas bolitas de 10 alrededor. En este caso, esta ha picado al SK30. Entonces, bueno, pues unas bolitas de SK30 y una malla, solo y exclusivamente. A partir de ahora, hasta mañana o pasado por lo menos, no pienso hacer otra cosa. I'm trying to wait.
¿No puede ser posible que este bicho tiene tanto? Tenías que haber subido más la manga. Que sí. Bueno, chicos, buenos días. Pues estamos a jueves y está saliendo todo como el culo, o sea, los peces no pican. Bueno, esta mañana hemos cogido un esturión, tendría yo que sé 19 kilos, una cosa así, y nada más. Por más que cambio de estrategia, forma de pescar, no veo resultados. Los peces no comen y se acabó. Luego, para colmo, mi pobre perro, el Kenzo, pues le ha dado una parálisis y está ya, estaba paralizado un poco de las patas traseras y ya le ha dado las patas delanteras. Así que seguramente nos vayamos para Madrid.
porque, bueno, por las circunstancias. Así que no sé qué haremos, no sé qué haremos, porque si acaso mañana que no dan agua, pues recogemos y no dan agua. Tampoco daban agua hoy, nos ha caído una. Así que bueno, pues creo que nos iremos mañana para casa. ¿Qué le vamos a hacer? Es mi sino. Mi sino es no dar con una sesión. Dar con una sesión buena. Así que nada, chicos. Si hay algo, os lo cuento. Venga. Hasta luego. ¿En cuál ha picado? Parece esturión. ¿Cómo voy a poder levantar esto? De momento arremangándote. ¡22 kilazos! ¡Qué mayor estoy! ¡No puedo con ella! ¡Venga, vamos al agua! ¡22 kilos! De momento es mi récord de carpa común.
Madre mía, qué bestia. Bien, vamos. Que celebrar la noche. Así que tengo un guatillo en mi patata. She got it. I be beside you. Anything I got you. You know play. All you do is jump down the runway. Looking dangerous like a gunplay. Un poquito mejor que ayer. ¿Sí? Un poco más de actividad. No. O solo el tiempo. No. Del tiempo y bueno, una de 22 se sacó. Ah, bien. Una de las más gordas de común. De común. Una común. Bien, la. Falsa alarma. Hola chicos, bueno, pues como veis ya hemos recogido y nos vamos para casa. Después de la de 22 kilos no tuve nada más que una picada más y es todo lo que ha acontecido desde el jueves por la noche, que fue cuando cogimos la de 22. Me voy triste, un poco triste, ¿no? Por lo que le ha pasado a mi perro. Y el pobre, bueno, pues, la verdad es que tampoco lo hemos pasado muy bien debido a eso, pero bueno. Ahora tenemos que afrontarlo y ya está. Y en cuanto a la pesca, pues lo dicho. Nada más que eso. Algún toque de brema y inactividad total. Si Dios quiere, pues vengamos y podamos disfrutar de una semana de pesca un poquito más completa. Pero vamos, con la cabañita esta hemos estado muy a gusto y la verdad es que se nota mucho la calidad. Y estás calentito, estás aislado, es madera, en fin. A mí me ha gustado mucho. Con lo cual, pues nada, despedirme ya de vosotros. Espero que el vídeo que haya podido hacer os haya parecido medio interesante solamente. Y lo que os digo siempre, chicos, si os quiere y que nos vemos por las orillas. Venga, hasta la próxima.